Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias. Les saluda Xu Xin en Beijing. En la edición de hoy vamos a conocer más de cerca a la región china de Taiwán. Taiwán es la isla más grande de China, situada frente a la costa sureste del país. Veamos algunos datos históricos sobre la cuestión de Taiwán. Taiwán era parte indiscutible del territorio chino hasta el año 1895, cuando Japón se apoderó de la isla mediante la guerra. En diciembre de 1943, China, Estados Unidos y Reino Unido emitieron la Declaración de El Cairo, según la cual Japón debía devolver todos los territorios que había robado, incluidos el noroeste de China, Taiwán y el archipiélago de Penghu. Reafirmaron esta exigencia en la proclamación de Potsdam en julio de 1945. El 1 de octubre de 1949 se fundó la República Popular China. El Kuomintang se retiró del continente para atrincherarse en Taiwán en confrontación con el gobierno central con el apoyo de fuerzas extranjeras. El 5 de enero de 1950, el presidente estadounidense Truman emitió una declaración en la que afirmaba que Estados Unidos y otros países aliados reconocían el ejército de la soberanía de China sobre la isla de Taiwán en los 4 años transcurridos desde 1945. Sin embargo, tras el inicio de la Guerra de Corea en junio de 1950, para aislar y contener a China, el gobierno estadounidense envió tropas a ocupar Taiwán y afirmó que el estatus de Taiwán aún estaba por determinar, y más tarde presionó para que la comunidad internacional reconociera 2 Chinas. En octubre de 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2758, por la que se restablecía el escaño y todos los derechos legítimos del gobierno de la República Popular China en las Naciones Unidas. En septiembre de 1972, China y Japón firmaron una declaración conjunta anunciando el establecimiento de relaciones diplomáticas. Japón reconoció al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo de toda China. En diciembre de 1978, China y Estados Unidos emitieron el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, en el que se afirmaba que Estados Unidos reconoce el gobierno de la República Popular China como el único gobierno legal de toda China y reconoce la postura china de que solo hay una China y Taiwán es parte inalienable de China. 181 países han establecido ya relaciones diplomáticas con la República Popular China. Todos ellos reconocen el principio de una sola China y prometen manejar sus relaciones con Taiwán dentro del principio de una sola China. CGTN en español. La provincia de Fujian ha mantenido durante siglos una estrecha conexión con la isla de Taiwán. Desde que en el siglo XVII la dinastía Qing estableciese Taiwán como una prefectura administrada bajo la jurisdicción de la provincia de Fujian, un gran número de personas dejaron sus hogares en la parte continental de China y se establecieron en la isla, llevando con ellos las tradiciones familiares, la cultura e incluso los nombres de sus localidades de origen. Lentas, sencillas y elegantes, estas melodías se conocen como Nan'in. Es un arte de actuación musical desarrollada en Fujian hace más de 1000 años. En la aldea de Bangqiao, en Xiamen, Nan'in ha permanecido arraigada en la vida social, representándose en bodas, funerales y también ceremonias de homenaje a sus ancestros. Disfrutamos su música y melodías especiales. Interpretan en la lengua Hokkien. Aquí nos gusta mucho. Yang Wenzong, un conocido miembro de la familia Yang, muestra el interior del salón ancestral. Aquí se encuentra el centro espiritual para todos los miembros del clan. La mitad de los miembros, unas 10.000 personas, se encuentran en la parte continental de China y la otra mitad en la isla de Taiwán. Estas placas, que celebran el legado de sus ancestros, se enviaron desde Taiwán. El día 16 del primer mes lunar honramos a los antepasados. Aquellos que están en Taiwán envían representantes para asistir a la celebración. Les insistimos en que no han de hacerlo, pero dicen que es por los antepasados, así que deberían hacer que alguien asista y los venere.
Aquellos miembros del clan que están en Taiwán migraron a la isla durante la dinastía Qing hace unos 300 años. Se asentaron en una comunidad bautizada como Banqiao, en lo que es ahora la nueva ciudad de Taipei en el norte de Taiwán. A menudo digo que nuestros antepasados provienen de la parte continental de China. Desde que conectamos hace 30 años, hemos mantenido una relación estrecha con miembros de nuestra familia allí. Estamos muy cerca, tan cerca como hermanos. En 2013, desde la parte continental de China, se organizó un evento anual para celebrar esta conexión especial. Los miembros del clan en ambos lados del estrecho de Taiwán han sido invitados a compartir sus historias familiares. También se les ha animado a unirse a visitas de intercambio para fortalecer los vínculos. El concepto de la isla nativa no es una palabra vacía. Está inscrita en las tablillas ancestrales y en los corazones de los miembros de nuestro clan. Muchas divinidades adoran en los templos de Taiwán ha llegado aquí desde el sur de Fujian. Las artes populares en Taiwán como Nanyin, las danzas de dragón y el león, todas son un reflejo de las mismas raíces y origen de los dos lados. Con el paso del tiempo, la aldea original de Banqiao en Xiamen se ha expandido en dos decenas de áreas separadas. Situada en una zona industrial, los miembros del clan han visto mejorar sus niveles de vida a lo largo de los años. Es mejor volver a la unidad de forma pacífica. De hecho, la gente de Taiwán lo prefiere así. ¿Y a quién no le gusta una buena vida? Han visto lo que la parte continental de China ha conseguido hasta ahora y son conscientes de ello. Como un antiguo arte popular, Nanyin fue añadida a la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad de la UNESCO en 2009 y se seguirá trabajando para transmitirla a las nuevas generaciones. Las melodías continúan resonando como el sonido de la madre patria para las personas de ambos lados del estrecho. CGTN en español. La visita del presidente guatemalteco Alejandro Yamatea a la región china de Taiwán ha despertado críticas por parte de varios sectores del país centroamericano que consideran que contraviene a la tendencia global de reconocer el principio de una sola China. Nuestro corresponsal Alol Martínez tiene más detalles. Ante el anuncio del presidente Alejandro Yamatei de viajar a la isla de Taiwán, la oposición y los intelectuales guatemaltecos piensan que es momento de unirse al contundente movimiento mundial de reconocer una sola China y establecer relaciones diplomáticas con ellos. ¿Ese viaje obedece al servilismo del presidente Yamatei hacia los Estados Unidos? Él lo que busca es congraciarse con el gobierno porque ha sido un mecanismo que él ha desarrollado para detener de alguna manera alguna presión que tiene el gobierno norteamericano sobre el gobierno, porque Yamatei es un gobierno que está involucrado en el crimen organizado y que forma parte de lo que se le ha denominado pacto de corruptos. Tiene que haber un cambio de gobierno que no esté un gobierno que no esté amarrado a los intereses norteamericanos. Y esto obedece a que casi la mayor parte de gobiernos han tenido que ir a pedir la venia de Estados Unidos para poder llegar al poder. Cosa que nosotros, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, no hemos hecho. Y no lo hacemos porque nosotros conocemos el papel histórico de los Estados Unidos en la situación de Guatemala, pero también entendemos el contexto geopolítico. Entonces, y nosotros como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, en el momento de llegar al poder, por supuesto que lo primero que haríamos era establecer relaciones políticas y de otros niveles con el gobierno chino y hacer valer el principio de las Naciones Unidas de una sola China. Pienso que debía establecer relaciones diplomáticas y comerciales con la China. Supongo que comerciales de alguna forma ya las tiene. Sin embargo, deben de establecerse ya vínculos más directos para que la China pueda también contribuir cultural y comercialmente y políticamente también con Guatemala.
Ya lo han hecho Honduras y otros países de Latinoamérica. Es muy diferente, digamos, a las relaciones que pueda tener con Estados Unidos, que Estados Unidos de una vez acapara al país y lo amarra al país. En el caso de China, pues la política que está utilizando en este momento no es amarrar al país, sino tener esas relaciones comerciales. A continuación, conocemos la historia de la carta abierta, un mensaje a los compatriotas de Taiwán. Era el día de Año Nuevo de 1979, un día soleado de invierno en Beijing, un día que pasaría la historia, ya que China acababa de poner fin a la década de la Revolución Cultural y se estaba embarcando en una nueva era de reforma y apertura. En este día, el máximo órgano legislativo de China, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, publicó una carta abierta en el periódico El Diario del Pueblo, un mensaje a los compatriotas de Taiwán. La carta declaraba solemnemente la voluntad de la Asamblea Popular Nacional de China de llevar a cabo la política de reunificación en forma pacífica. La misiva instaba a las autoridades de Taiwán a atesorar los intereses nacionales y hacer contribuciones valiosas a la reunificación de la patria. La carta hacía un llamamiento a la finalización del enfrentamiento militar del estrecho a través de las consultas entre el gobierno de la República Popular de China y las autoridades de Taiwán. La carta también expresaba la esperanza de que se establecieran el transporte y los servicios postales entre ambas partes para facilitar que los compatriotas de los dos lados tuvieran contacto directo, pudieran escribirse mutuamente y visitar a familiares y amigos. Para enfatizar la sinceridad del mensaje, el ministro de Defensa del país, Xu Xianxian, anunció que desde entonces el Ejército Popular de Liberación cesaría de bombardear las islas de Taiwán, incluida la isla de Kinmen, cercana a la ciudad de Xiamen, en la parte continental de China. Así terminaría la confrontación militar en marcha desde 1958. También en este día de Año Nuevo, China y Estados Unidos normalizaron oficialmente sus relaciones diplomáticas. Estados Unidos anunció que cortaría su relación oficial con Taiwán, que pondría fin a su tratado de defensa mutua y que sacaría sus fuerzas de Taiwán ese mismo año. CGTN en español. Chang Xinpeng lleva décadas trabajando para medios de comunicación de la región de Taiwán en la parte continental de China. Ahora se dedica a contar historias que promuevan el acercamiento de ambos lados ante el estrecho de Taiwán. Asentado en Beijing, Chang Xinpeng dirige un canal de medios de comunicación en línea cuyo objetivo es compartir historias de China. Hace poco, este periodista comenzó a viajar por todo el país. Es la primera vez que informo en Hainan y tengo muchas esperanzas porque creo que en la época posterior a la epidemia todo está a la espera de nuevas oportunidades. Lo mismo ocurre con nuestros medios de comunicación y en todos lados, así que espero mucho de mis viajes. Chang afirma que se interesó por Hainan cuando la provincia se fijó el objetivo de establecer operaciones aduaneras independientes para 2025. Si eso ocurre, se reducirán los derechos de importación. Será una oportunidad muy buena para muchos negocios, por ejemplo, la industria vinícola. He oído que muchos empresarios taiwaneses del sector establecerán empresas aquí porque se impulsará el mercado de viajes, sobre todo el internacional, y eso es relevante para productos de consumo como el whisky. Chang dice que quiere que más gente vea cómo están avanzando las cosas en la isla de Hainan y toda la parte continental de China. Visitando un lugar histórico, nos habla de su historia familiar. Mi padre partió a Taiwán desde Nanjing en 1949. Durante toda la vida, siempre nos ha dicho que nuestra ciudad natal está en la provincia de Hunan. Allí están nuestras raíces. Las telecomunicaciones a través del estrecho estuvieron cortadas en su día. Por aquel entonces, las cartas del continente tenían que enviarse a través de Hong Kong. Y un día recibió una carta familiar con la foto de mi abuela. Recuerdo claramente que estuvo llorando y diciendo que tenía muchas ganas de volver. En 1993 acompañé a mi padre de vuelta a nuestro pueblo natal. Se arrodilló antes de entrar en el pueblo donde se había criado y caminó de rodillas hasta la casa y las tumbas de mis abuelos. Nunca olvidaré ese momento. Chang afirma haber oído historias similares durante su visita a la provincia de Shanxi, en el norte de China. Considera que la paz en el estrecho de Taiwán es esencial y que divisiones pasadas no deben suceder de nuevo. Puede que no entiendas los sentimientos de mi padre. Es algo mayor, ya tiene más de 90 años y a veces apenas recuerda cosas, pero todavía diría que quiere volver a casa. Chang espera que su labor por China ayude a aumentar el entendimiento entre la gente de ambos lados del estrecho de Taiwán.
CGTN en español. En Shanghai hay unas 20.000 empresas taiwanesas, una de las áreas con más empresarios taiwaneses del continente. Ellos viven una relación estable. CGTN en español habló con uno de los empresarios para saber más. Xi Chia-yi llegó a Shanghai con su familia hace más de 2 décadas. La empresa de su familia produce alimentos y productos para el cuidado de la salud. En 1997 decidieron trasladar la sede de la empresa de la región china de Taiwán a Shanghai. La apertura de la ciudad fue una de las razones clave detrás de la mudanza. En ese momento pensamos que las políticas para atraer inversiones y talentos eran muy adecuados para el desarrollo de Shanghai. Así que en 1997 decidimos establecernos allí. Hasta ahora, la mayoría de los clientes de Xi están en la parte continental de China, pero la empresa aún tiene una oficina en la región china de Taiwán. Las tensiones políticas han traído incertidumbre en lo que respecta al comercio. Xi está pidiendo una relación más estable a través del estrecho. Tenemos mucha tecnología, trabajadores y materias primas que necesitan viajar de la región china de Taiwán a Shanghai para llevar los productos desarrollados en la región china de Taiwán a la sede de Shanghai para que los usemos. Así que las relaciones a través del estrecho son inseparables y muy importantes. La parte continental de China siempre ha dado la bienvenida a las inversiones de las empresas de la región china de Taiwán. Shanghai, por ejemplo, ha lanzado casi 200 políticas para apoyar a las empresas de la región china de Taiwán en la ciudad. CGTN en español. La región china de Taiwán, conocida también como la Isla Tesoro por sus abundantes recursos naturales, forma parte inalienable del territorio chino desde la antigüedad. Un hecho registrado en numerosos escritos históricos y también presente en la poesía china en forma de recuerdos colectivos nacionales que se transmiten de generación en generación. Hoy queremos compartir con ustedes 3 poemas sobre Taiwán y esperamos que les guste. La región china de Taiwán, conocida también como la Isla Tesoro por sus abundantes recursos naturales, forma parte inalienable del territorio chino desde la antigüedad. Un hecho registrado en numerosos escritos históricos y también presente en la poesía china, en forma de recuerdos colectivos nacionales que se transmiten de generación en generación. Uno de los poemas más antiguos relacionados con Taiwán que se han conservado hasta nuestros días es esta obra de Shi Jianwu, creada en el siglo IX y perteneciente a la dinastía Tang. Costas con olor a mar y a pescado, mercados con luces fantasmagóricas, en un pueblo exótico me alojo, dejando atrás mi tierra natal. Muchachos de piel bronceada, aprendiendo a recolectar perlas, iluminando las aguas saladas con antorchas en sus manos. Taoyi, lugar que describe este precioso poema, se refiere precisamente a la isla de Taiwán, situada a 130 kilómetros al sudeste del continente asiático, separada del mismo por el estrecho homónimo. Desde que hace casi 1.800 años, un libro antiguo chino de geografía redactado durante el periodo de los Tres Reinos registrase por primera vez la existencia de Taiwán, se empezaron a realizar intercambios frecuentes entre los dos lados del estrecho. 6 siglos más tarde, el afamado poeta Shi Jianwu, gran conocedor del taoísmo y considerado como el primer promotor de la región china de Taiwán, se aventuró en un barco de madera y llegó a la otra orilla del estrecho junto con sus paisanos de la parte continental para explorar la isla principal y unos islotes situados a su alrededor, conocidos como el archipiélago Penghu. El poema, ambientado en una aldea pescadora de Taoyi o Taiwán, refleja los arduos esfuerzos realizados conjuntamente por los inmigrantes de la parte continental y los lugareños de la etnia Kaohsiung para mejorar el nivel de vida en una isla hasta entonces inhóspita y yerma.
convivían y trabajaban juntos a pesar de tener costumbres diferentes. Los jóvenes de etnia Han, con su piel tostada por el sol tropical, se integraban en la vida local recolectando perlas en las aguas costeras. En las dinastías posteriores, Song y Yuan, los pobladores de etnia Han seguían incrementando su presencia en Taiwán, incorporando avanzadas técnicas productivas. Desde mediados del siglo XII, los islotes Penghu, situados al oeste de la isla Taiwán, fueron incluidos bajo la jurisdicción de la provincia de Fujian. A principios del siglo XIV, el gobierno central estableció oficialmente un departamento de inspección para gobernar Taiwán, iniciándose así la administración sobre la región china de Taiwán, que fue ejercida de manera continuada por parte de las autoridades de las sucesivas dinastías. A principios del siglo XVII, la soberanía china sobre Taiwán se vio interrumpida debido a las invasiones extranjeras. Zheng Chenggong, general de la dinastía Ming y gran héroe nacional, partió de la provincia de Fujian con 25.000 soldados hacia la isla y tras 10 meses de feroces batallas, consiguió expulsar a los colonos holandeses y recuperar el dominio de Taiwán en febrero de 1662. Ese mismo año, Zheng escribía un poema rindiendo homenaje a este histórico momento. Superando obstáculos, expulsamos a los holandeses para desarrollar nuestra isla tesoro. 10 años de trabajo duro harán falta para recuperar las herencias de nuestros antepasados. Miles de compañeros y compatriotas somos, como familiares que nos queremos. Ni las más difíciles andaduras y contrariedades podrán separarnos a los unos de los otros. Estos versos palpitan con la firme determinación del héroe y sus tropas para salvaguardar la integridad territorial del país. Después de la reconquista, los compatriotas, unidos como hermanos, se esfuerzan por crear un futuro mejor para la isla. El tercer y el último poema que me gustaría citar se titula La nostalgia por la tierra natal, de Yu Guangzhong, un renombrado erudito, poeta y escritor contemporáneo. Yu, oriundo de la provincia de Fujian, se marchó a la región de Taiwán en 1949 y durante muchos años no pudo volver a la parte continental debido a políticos motivos. Inmerso en fuertes sentimientos de añoranza, el poeta escribió estos conmovedores versos en su residencia en Taipei. En mi infancia, la nostalgia era un diminuto sello postal. Yo me hallaba en este lado, mi madre en el otro. Cuando crecí, la nostalgia se convirtió en un exiguo billete de ferry. Yo me hallaba en este lado, mi novia en el otro. Años después, la nostalgia se formó en un humilde sepulcro. Yo me hallaba fuera, mi madre en el interior. Y ahora, la nostalgia es un angosto estrecho en el mar. Yo me hallo en este lado, mi tierra en el otro. ¡Qué hermosa manera de describir este amor por la tierra natal! La nostalgia deja de ser una sensación abstracta cuando un sello, un billete, una tumba y un estrecho en el mar nos conectan con la infancia, con la madre que nos dio la vida y con el lejano pueblo donde mantenemos nuestras raíces y una importante fuente de fuerza e inspiración. Gracias a su distintivo estilo artístico, este poema goza de gran popularidad y muchas personas pueden recitar de memoria sus versos. Pero hay algo que no todas estas personas conocen. Durante una visita del poeta a la provincia de Guangdong en 2011, este leyó ante cientos de estudiantes universitarios un nuevo y quinto párrafo que se agregaba al poema original. En el futuro, la nostalgia será un puente largo. Tú acúdese a este lado, y yo al otro. Este puente largo sostiene el deseo compartido por los 1.400 millones de compatriotas chinos, la reunificación nacional y la prosperidad común de ambos lados del estrecho de Taiwán.
Con todo esto terminamos esta edición especial de CGTN Noticias. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. En nombre de todo el equipo aquí en Beijing, les deseamos su sintonía y hasta la próxima edición.